y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo, o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco. Son 15 mil millones. Podrían, por ejemplo, pagar los electrodomésticos. Se les dan las facturas. Ya para que se pruebe. No podrían ellos decir todo el costo de las viviendas. Ahí está. ¿Y qué más comprobantes si van a tener los recibos de la gente? O sea, lo que ellos quieran aportar. Nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano. Ahí está. O para cualquier otra necesidad. Vamos a, con ese dinero queremos...